presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en Eclesiastés 8:12. Y yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. La reflexión de hoy se titula, Quizá para esto. Desde su prisión en Roma, el apóstol Pablo envió a Onésimo, un esclavo fugitivo, a su amo Filemón. En su huida, Onésimo se había encontrado con el apóstol y se había convertido a Jesucristo. Pablo le pidió que volviera a su amo llevando una carta en la cual invitaba a Filemón a recibir a su esclavo con benevolencia. Pablo escribió, «Quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo». Huir de su amo dio la oportunidad a este esclavo de convertirse al Señor y también permitió a Filemón hallar en él a un hermano amado. Notemos que, a pesar de ser un apóstol, Pablo no dice «por eso», sino que añade «un sabio quizá». Fue prudente y moderado, no pretendía comprender y explicar todo. En el mismo sentido, Mardoqueo, un creyente judío, se dirigió a su prima Esther, quien llegó a ser reina del Imperio Persa en un momento crítico para su pueblo. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Mi amigo, hay hechos cuyo sentido nos parece evidente, pero seamos prudentes en nuestras afirmaciones. Dios dirige todas las circunstancias, pero sus razones no siempre están a nuestro alcance. Algunas se nos escapan. Oremos para comprender lo que Dios quiere decirnos. No juzguemos, especialmente cuando se trata de los demás. Confiemos, sobre todo, en el amor de Dios. Dice la Biblia, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14, versículos 12 y 13. Suscríbete.